así es la situación que se vive acá en Ecuador. Cómo están las filas de gas, llegan más o menos 3 cuadras, 2 cuadras, algo así. No alcancé a grabar todo, pero la vez pasada que subí el video donde los supermercados ya no habían casi productos, bueno, el pollo estaba escaso, todo lo que eran carnes estaba totalmente escaso. Por ahí me comentaban que no, que es drama. Bueno, mucha gente me comentó que sí, que era verdad, era la realidad que estaba pasando acá en Cuenca, pues no. Y no solo acá, es a nivel en general de todo el Ecuador, de todas las provincias, se está suscitando todos estos hechos por los problemas acerca del alza de la gasolina, pues no. El presidente no quiere derogar esta ley. Pero bueno, ahí les dejé este videito y espero que, sin más preámbulo que decir, ustedes mismos tienen la última palabra. Ustedes son los que pueden juzgar. Y bueno, pues, sin más preámbulo, pues, nos veremos.